And well, we have one extra question. Tell us about the perfect game you had through six innings. Did you know you had a perfect game going? Did you get nervous? No kidding. Que tú le digas sobre el juego que estaba tirando juego perfecto hasta sexto inning. Que si tú sabías cómo que estaba tirando y que se estaba un poco nervioso. No, en ningún momento estaba nervioso. De lo que siempre me preocupé por siempre estar adelante de los bateadores, porque era un juego de 7 innings, no era de 9. Entonces en 7 innings pasan muchas cosas. Entonces yo lo que me preocupé siempre estar adelante y montármelo de una vez a los bateadores para que no pudieran hacer el trabajo, porque son un juego muy demasiado corto. Puede pasar cualquier cosa, entonces si te dan la ventaja de irse adelante, ya viene con presión, porque estás atrás. Pero si tú vienes adelante, tú estás fácil. Entonces yo veía que los innings se veían rápido. Me vine a darte cuenta que estaba tirando juego perfecto como en el séptimo inning. Ya vine en el séptimo inning, vine y saqué un out y me quedan dos. Con dos outs meto unos hits. Y ya uno de los mejores, meto uno de mis mejores picheos al tercer bate de ellos. Estaba bien, buen bateador. Entonces lo veo que me da fly y yo no, ya lo dominé. Entonces cuando miro para atrás yo veo que la bola pica. Y tú sabes, me puse mal porque unos hits en esta liga yo creo que es una cosa muy importante. Y más para mí, que yo vengo de una lesión. Vengo de recuperarme un año perdido y lucir bien como estaba luciendo hasta ahora. Y meter unos hits yo creo que es algo importante para una pausa, algo importante para mi carrera. Y algo importante para mí mismo porque, coño, meter unos hits, eso es algo que uno se sentiría bien. Pero no, así es mejor. Yo dominé el bateador, para mí yo metí unos hits. Entonces cuando miro para atrás yo veo que la bola pica. Y yo, no puede ser posible que la bola había picado. Porque no fue un batazo ni nada, fue una bola que era cogida. Pero así es la pelota. He said, like, he didn't know to get, like, the last inning that he going to, like, he been to in that perfect game. But that inning, he got it one out. Mm-hmm. And his third bat was up. And he threw the best pitch to him. And he saw he was pop up to the right field. And he saw what he think, like, okay, it's a good routine fly ball. Yeah. And then when he looked around and turned back and saw this the ball, like, he didn't catch it, he said, oh my God. Oh, he lost it in the lights, yeah. My no hit is gone. It's gone. So, it's hard to him, but, you know, it's hard in any league to throw a hitter, and he know, like, I had it. Yeah. And it's hard to him, because he know that, and he wants, because it's hard to throw a hitter at any level. It's so hard. Yeah. But nothing happens in the baseball. So, true. And one day happened to him, and was the day. Okay. Gracias, Noel y Davey. And we'll see you in Kansas City. Hi, Noel.